Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Les damos la bienvenida, como siempre, antemano el agradecimiento por la compañía que nos deparan hoy, martes 8 de junio. Iniciamos una semana corta, iniciamos hoy con la bandera puesta. Hoy recordemos que es el segundo partido de este momento para la eliminatoria de Qatar 2022 y Colombia recibe en Barranquilla a la selección de Argentina. Pues hoy vamos a celebrarlo. Ya vimos que la primera salida de esta tanda pues le fue muy bien a Colombia como visitante. 3-0 le ganó a la selección de Perú. Y acordémonos que Colombia está necesitado de hacer los 3 puntos como local esta noche en el Barranquilla, allí en Barranquilla, en el estadio precisamente del Metropolitano. Les damos la bienvenida, la invitación para que de primera mano y gracias a la Alianza de Medios Regionales, pues se entere usted de las noticias más importantes que han sucedido en el departamento de Boyacá. Hoy martes, ya lo decía, después de este lunes festivo, precisamente iniciamos una semana. Asimismo, en la sección de manualidades, hoy nos enseñan a reciclar, que para muchos de nosotros es basura. Al momento que compramos los huevos, nos los entregan en un recipiente, ¿cierto? En una cubeta, la llamamos la cubeta de huevos, los cartones, pues aquí nos enseñan a reciclar para que tengamos otra opción de vida. Además, pues hoy traemos varios mensajes y todos relacionados a Colombia. Estuvo Luis Comunica, más conocido como L Comunica en YouTube. Un youtuber que a nivel mundial, pues ya lo conoce Raimundo y todo el mundo, más de 33 millones de seguidores. Y lo traemos a colación hoy, iniciando semana, es por el mensaje que ha sacado en su primer video, porque él dice que hay varios videos que va a dar a conocer de lo que recogió aquí en Colombia. Pues este es desde Cali, los invito para que también lo veamos. Lo que muchos canales nacionales aquí no se han atrevido a mostrar, pues él sí lo trae a colación. Los invito para que también lo disfruten. Asimismo, Juanpis, ya lo conocemos a nivel nacional y mundial, también lo conocen, pero él es un actor nuestro aquí, un colombiano, que también nos trae un mensaje muy importante. ¿Cuántos de nosotros somos invisibles? Me voy a dejar esa inquietud, la pregunta, vean ustedes los videos y saquen sus propias conclusiones. Juanpis con Los Invisibles y él le comunica con Visité a Colombia en el momento más crítico, lo dice él, pues los invito también para que disfruten de estos videos, saquemos nuestras conclusiones y asimismo tomemos conciencia. Recuerde que en este momento están abiertas las inscripciones de las cédulas. La pregunta es, ¿ya inscribió su cédula? Tenemos que en el 2022 se nos avecinan unas elecciones, tenemos que salir a votar. Tenemos que salir a escoger de lo que se presente, pero no los mismos que están, porque por culpa de los que están ahorita es como está el país. Pueden echarle la culpa al de arriba, al de abajo, al de la derecha, al de izquierda, al de centro. Pero si ustedes hacen un acto de conciencia, de contrición, se van a dar cuenta que los únicos que han manejado este país son los de un lado. Los de centro, centro derecha, los como los quieran llamar. Liberales, conservadores, cambio radical, como lo quiera llamar. Al partido que quieran, arrímense. Y ellos son los que han manejado este país. Pero, según ellos, nos quieren hacer ver que la culpa es de otro. La culpa no es de ellos. Ya le echaron la culpa hasta a los de Rusia. Porque el país está tan mal y las manifestaciones que estamos viendo en este momento le quieren echar la culpa a otros. Entonces tenemos que inscribir nuestra cédula, salir a votar. Y por favor, en el momento del voto es donde tenemos que decir, este es el cambio que necesita Colombia. Entonces, la invitación es para que todos salgamos a inscribir primero nuestras cédulas,
toda esta juventud que está saliendo en este momento, a los que les está llegando la cédula, inscribirla más cerca a su casa para que no tenga el día de las elecciones problemas de desplazamiento, y asimismo saber a quién vamos a escoger, porque el cambio que necesita Colombia, lo están haciendo muy bien ahorita las juventudes, lo están haciendo exigiendo un cambio, porque esto como está, no está nada bien. Le echamos la culpa al paro, le echamos la culpa a los cierres de vías, pero no, esto viene hace años y la culpa no la han querido aceptar los que están en el poder. ¿Quiénes son los culpables? Ellos. No más. Entonces hay que, cuando no sirve algo hay que cambiarlo. Cuando no le sirve una pieza al motor de mi carro, pues hay que buscar la pieza nueva y cambiarla. ¿Cierto? Porque le está afectando a todo. Entonces eso es lo que hay que hacer. Primero, empezar por inscribir las cédulas todos los jóvenes, los que han sido apáticos a votar, y el día de elecciones buscar el cambio realmente, el cambio. Yo no les voy a decir aquí, tienen que votar por fulano o sutano, pero que sí hay que tomar conciencia y hacer un cambio total en este país, en el manejo de nuestro país, porque así como vamos, lo estamos viendo, estamos muy mal. Colombia está mal, no solamente en estudio, no solamente en salud, no solamente en justicia, no solamente, perdón, en empleo. Colombia está todo mal, pero porque lo han venido manejando mal. Lo han venido manejando como una cajita menor del bolsillo de unas pocas familias que son los dueños de los bancos, que son los dueños de las diferentes empresas de medios de comunicación, con el poder por el sartén lo tienen, tienen el mango, ahí sí, y ellos son los que vienen manejando este país como como cajita de bolsillo, cajita menor, entonces de ahí sacamos, de ahí ponemos. No, señor, tenemos que cambiar esta forma de pensar y, lógico, cambiar la forma de manejar nuestro país. Les damos la bienvenida, bienvenidos a Muy Buenas Tardes, iniciamos la semana y esperamos que Colombia gane. Hoy va a haber aficionados, creo que son 10.000 en el Estadio Barranquilla, pero son, ya la Federación de Fútbol aclaró, son los que habían comprado para las eliminatorias del Mundial, habían comprado los abonados. Entonces, de alguna forma, les tienen que resarcir la plata que no les devolvieron, resarcir la plata a estos señores, estos seguidores. Lógico, allá tienen, pues van a estar los que pudieron comprar en su momento el abonado. Entonces, esa es la gente que vamos a ver en los estadios, y no que otro amigo de la Federación de Fútbol, porque no nos pueden decir mentira que siempre el estadio se llena más de los amigos del gobierno, de los amigos del ministro, de los amigos del presidente, de los amigos del candidato. Eso no hay que decirnos mentiras. Pero de todos modos, recuerden, el uso de tapaboca es urgente. El lavado de manos, el distanciamiento social, no podemos bajar la guardia. El COVID está y estamos viendo cómo se está muriendo la gente. Claro que hoy le echamos la culpa a otra cosa. Les damos la bienvenida una vez más y, por supuesto, felicidades para que gane el mejor, pero que ojalá esta vez sea Colombia. Asimismo, bienvenidos a la tarde de Muy Buenas Tardes.